De la epístola a los Colosenses. Hermanos, como escogidos que son de Dios, santos y amados, revístanse de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de modestia, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente, si uno tiene queja contra otro. Así como el Señor los ha perdonado, así también hagan ustedes. Mas sobre todo esto tengan caridad, que es el vínculo de la perfección. Y triunfe en sus corazones la paz de Cristo, a la que también fueron llamados para formar un solo cuerpo. Sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente con toda sabiduría, enseñándose y llamándose unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, y cantando de corazón a Dios, dándole gracias. Cualquier cosa que hagan, sea de palabra o de obra, hagan con todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Nos ponemos en el nombre del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y mientras dormían los hombres, vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ya el trigo en hierba y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Y acercándose los criados al padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
Pues, ¿cómo tienen entonces cizaña? Él les dijo, ¿algún enemigo mío ha hecho eso? Ellos dijeron, ¿quieres que vayamos a recogerla? Y él les dijo que no sea que al arrancar la cizaña, arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a una y a la otra hasta el final. Que al tiempo de la cosecha, diré a los segadores, cogen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Mas el trigo, guárdenlo en mi granero. Es que ahí el Evangelio que se llama.